lo vamos a ignorar. Hola gente, el día de hoy es viernes 10 de septiembre y uno está lloviendo muy fuerte, lo que me gusta pero a la vez no porque no hay mucha luz natural. Dos, hoy es el día internacional o mundial de la prevención del suicidio. Y bueno, el día de hoy quería grabar un vlog de esos días en los que voy a estar intentando poner un poco de orden en mi vida y recuperando mi salud mental y self-care y todo esto, y subirlo como tributo a este día y a este mes de la prevención del suicidio. Entonces eso van a estar viendo en este video. Bueno, ahorita son las 9:30 y tengo que prepararme porque a las 10 tengo cita para irme a hacer un tatuaje nuevo y ya es tarde, tengo que desayunar, entonces tengo que ir. No me gusta cómo me veo, hay algo que no me termina de gustar, creo que es como negro y negro y no se diferencia mi cabello, además de que mi cabello no me gusta nunca cuando me lo termino de lavar, como que está muy... Me gusta cuando no me lo lavo como días, o sea, pasan días y empieza a tomar más volumen y me gusta más, pero así no me gusta. Pero bueno, trabajamos con lo que tenemos, vamos a irnos porque ya es tarde. Ay, qué bonita. Que una bebé. Ay, siempre que me estoy yendo, se viene a mi cuarto. Qué horrible. Bye. Adiós, bebé. Ok, gente, primero que nada, tardé como 5 horas sin exagerar, o sea, literalmente fueron como 5 horas que estuve ahí. Me fui desde las 11 y terminé hasta ahorita que son las 4. Y este es mi tercer tatuaje. Ya sabía cómo se iba a sentir, o sea, ya sabía qué esperar, pero no esperaba que fuera por tanto tiempo. Fue mucho. Hubieron varios momentos, casi desde el inicio que estaba de que... en que me metí, tardó mucho y se sentía feo. Es que no duele, si se van a hacer un tatuaje, déjenme asegurarles de que el tatuaje en sí no duele. O sea, cuando te están pasando la aguja y todo, no duele. Lo que duele y es como... es cuando el tatuador te limpia, o sea, porque te van limpiando la tinta. Eso está horrible. Ay. Bueno, y la verdad me encanta, siento que vale la pena. Solo si lo pongo así, no se ve. O sea, de cuando estoy como parada normal, se ve bien. Pero cuando lo pongo así, no se ve. Pero bueno, lo que sí es que estaba viéndome como de que con mi brazo todo así. Y siento que se ve muy solo. Como que esto requiere que llene toda la manga. No es cierto. Creo que la verdad estaba pensando así de que no me vuelvo a hacer un tatuaje muy en pronto. Pero bueno, ahorita como les dije son las 4:30. Tengo que comer porque desde que me fui no he comido nada. Y voy a salir, no sé si con unas mixes o solo, porque no me han confirmado, pero voy a salir, quiero salir. Ah, sí, mi mamá y yo nos peleamos porque me hice el tatuaje, pero no importa, en esta casa creemos en olvidar tus problemas y pretender que nunca pasaron y salir. Thank you.
Literalmente los científicos han tardado 19 años en tratar de descifrar esa pregunta y nadie ha llegado a una conclusión. Yo no sé. Hace tiempo estoy más estable y me obligo. Porque cuando estoy muy mal o en estudios depresivos, lo que me tengo que obligar a hacer, o sea, mi prioridad no es obligarme a despertarme a las 5 de la mañana o correr o comer bien, es literalmente comer o literalmente, pues, no morirme. O sea, es que no. No tengo esas prioridades. Hola gente, son las... Qué vergüenza, son las... Son las 1:10. Y llevo despierta como una hora y media. Pero no me levanté. Primero estaba en mi celular, como siempre. Entonces me acosté un rato y solo estaba de que imaginando escenarios ficticios en mi cabeza como uno hace. Y me da flojera levantarme. Pero ahorita mi mamá me dijo que vamos a ir a comer. Entonces me tengo que alistar rapidito. Y ese es el plan de hoy. También mi cuarto está sucio. No sé qué onda porque ayer limpié. Pero no está tan sucio. Solo está como muy desordenado. Entonces creo que voy a intentar ordenar. O sea, me voy a alistar primero. Y si me da tiempo voy a intentar ordenar. Pero bueno, me voy a levantar porque si no se me va a hacer tarde. Ok, ya regresé de comer con mi familia y se supone que ahorita iba a ir a jugar básquet, pero una amiga no podía, entonces decidimos dejarlo para otro día. Y bueno, pues ahorita voy a limpiar mi cuarto porque les dije que lo ensucié y no pude limpiarlo antes de irme. Primero me voy a bañar y luego voy a limpiar y creo que luego voy a estar en mi computadora un rato viendo videos o editando mi Notion, no lo sé todavía, pero... Pues voy a pasar el resto del día en mi casa, no voy a salir. Y en veces uno quiere salir de su zona de confort y socializar, pero la gente no da. Pero bueno, no es cierto. Les quiero mucho si están viendo esto. Bueno, me voy a ir a bañar porque hay calor. Y ok, estoy a punto de bañarme y me da miedo que me duela mi tatuaje. Es la primera vez que lo mojo, entonces desde ayer, entonces me da miedo. Vamos a ver. Okay.
gente, bienvenidos a Karaoke con Jules.